Amigos televidentes, estamos de regreso con ustedes en nuestro programa Viva Mejor y estamos hablando hoy día el tema de climaterio y menopausia. Doctor Marengo, tenemos algunos mitos y verdades acerca de lo que es la menopausia o qué se presenta en la menopausia. Uno de esos mitos es una enfermedad provocada por la falta de hormonas. ¿Es verdad o es mentira esto? Ahí hay que hacer una aclaración o una precisión. La menopausia no es una enfermedad. Okay. La menopausia, insisto, no es una enfermedad. Es simplemente una etapa de transición en la vida de la mujer. Correcto. Que ahora representa un segmento muy importante de la vida de la mujer. Porque con el aumento de la expectativa de vida, tanto para el hombre como para la mujer, de la humanidad en general, se dice pues que ahora una mujer cuando llega a la menopausia todavía le resta un tercio de su vida, por lo cual es un segmento muy importante en su vida, ¿no es cierto? Es correcto. Y entonces estamos precisando que no es una enfermedad, es una etapa de transición y que, ya lo dijimos hace un momento, efectivamente se produce porque termina la producción de hormonas femeninas, sobre todo la producción de estrógenos, que es la que marca realmente el inicio de este momento, de este gran momento. Cuando los estrógenos descienden es que nosotros sabemos que ya estamos empezando. Pues, como decíamos hace un momento, la mujer normalmente tiene su producción estrogénica en valores o niveles normales durante su etapa reproductiva o fértil. Pero este cese de la producción hormonal no es brusco, no es que de un momento a otro, no es que hoy día tengo producción hormonal normal y mañana ya no tengo, sino que es una disminución lenta, paulatina, insidiosa, que puede durar entre 1 a 2 años. Entonces, en el momento que los estrógenos comienzan a descender, viene la etapa de la premenopausia. Correcto. O el inicio del climaterio, en donde se van presentando los primeros síntomas. Y cuando ya cesa por completo la producción hormonal, es cuando ya se instaura la menopausia, que como lo dijimos, luego se va a ver reflejada por la ausencia menstrual de por lo menos 12 meses. meses. O sea, hasta que no haya esa ausencia menstrual de 12 meses, la persona si sigue hay en el baches, climaterio. Como tú dijiste hace un momento, así cada 2 meses, cada 3 meses, que eso en términos médicos se denomina oligomenorreas, disminución de la frecuencia menstrual, nos está dando pues una evidencia clínica de que la paciente está entrando en menopausia, está en una premenopausia o en el inicio del climaterio. Es importante aclarar lo que es el climaterio porque es un término que lo nombramos a menudo. Okay. El climaterio comienza justamente con los primeros síntomas de la menopausia, de la premenopausia, pero se extiende incluso hasta los años posteriores a la menopausia. Así es correcto. Es decir, es un periodo previo y posterior, a la menopausia precisamente. Bien, y entonces vamos a aceptar una llamada que nos están haciendo y quiero recordarles que todas estas llamadas están participando en un sorteo de un sorteo sorpresa del canal y aparte mi laboratorio va a donar un chequeo hormonal para todas aquellas personas que nos llamen el día de hoy, que estimo yo van a ser la mayoría mujeres, un chequeo hormonal precisamente para saber cómo están nuestras hormonas. Bueno, muy bien, eso ya está, la pregunta es acerca del tratamiento. El tratamiento con terapia hormonal, con terapia de restitución hormonal o conocida como TRH o terapia de sustitución hormonal. La terapia de sustitución hormonal ha tenido ciertas controversias. En los años que se inició, pues fue un boom, ¿no es cierto? Y al inicio, pues se recomendaba la terapia de restitución hormonal a toda la paciente, a toda paciente que entraba en premenopausia, en menopausia. Porque la terapia hormonal no solamente que alivia los síntomas, que es el motivo más frecuente de su uso, porque la paciente sintomática busca alivio. Y es que también entre los síntomas y que nos estamos olvidando de mencionar es que a algunas pacientes les atacan los nervios. Claro, eso es un gracias a Dios a mí no me pasó. Después de los síntomas no más me pasó eso, entonces por eso me imagino las que es la alteraciones psicoemocionales. Así es. Entonces, paciente sintomática amerita una terapia de restitución hormonal. Correcto. Pero la terapia de reemplazo hormonal no solamente que alivia síntomas, sino que también tiene efectos de prevención. Okay. Para prevención, procesos degenerativos que se pueden producir o que se producen a largo plazo, como el tema de la osteoporosis que acaba de preguntar la amiga que llamó. Puede prevenir ciertas alteraciones cardiovasculares y a la larga hasta problemas cognitivos como enfermedad de Alzheimer y todo esto. Entonces, cuando inició el boom de la TRH, se recomendaba la terapia de restitución hormonal a todas las pacientes menopáusicas, posmenopáusicas. Pero con cuidado. Cambiando. Claro, con controles que podemos hablarlo en el momento. Y que lo vamos a tratar un poquito más a fondo en la parte del tratamiento. Pero ahora se prefiere dar terapia hormonal a la mujer sintomática. Okay. ¿Cuál es la mujer sintomática?
alteraciones vasomotoras, sofocaciones, porque para los sofocos, para los calores, la terapia hormonal tiene un efecto inmediato. Entonces, okay, esta paciente va a sentir alivio con el uso de la terapia hormonal. Okay. Alteraciones psicoemocionales, uh-huh, problemas de resequedad vaginal, resequedad de la piel, en el insomnio hay cierto efecto. Uh-huh. Uh-huh. Pero hay también ahora la conducta de que la mujer que no tiene síntomas puede obviar la terapia hormonal. Perfecto. Y porque existen ahora tratamientos alternativos. Por ejemplo, naturales, para evitar la osteoporosis hay fármacos que no son hormonales, ajá, que evitan la reabsorción ósea y se puede utilizar estos fármacos dirigidos para ese tipo, ¿no? Para la resequedad vaginal se pueden utilizar cremas de estrógenos tópicos que no tienen los efectos del estrógeno sistémico y así se puede ir manejando. Pero de todas maneras, o sea, va a depender en todo caso de la sintomatología y la respuesta de la mujer en este caso. Quiero explicar un poquito el tema de la osteoporosis. Okay. El examen es la densitometría ósea. Pero es importante, si me diste un minuto, vamos a hablarlo rapidito. Para que exista osteoporosis, tiene que pasar por lo menos 5 años de menopausia, porque la pérdida de masa ósea es lenta, es insidiosa. Okay, claro, así es. ¿No es cierto? Entonces, hay estadios previos que se llaman osteopenia, que es la disminución de huesos sin ser, uh-huh, todavía una osteoporosis. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo recomendable es hacer una densitometría ósea al inicio de la menopausia para saber cómo comienza la paciente con su estado de masa ósea, más no porque pensemos que ya hay una osteoporosis, ¿no es cierto? O sea, lo que no se justifica hacer densitometría ósea en una mujer que aún menstrua, porque si la mujer todavía menstrua, significa que hay estrógenos, claro, y que sus huesos todavía tienen probablemente una masa ósea en buenas condiciones.